Hoy comenzamos una nueva odisea. ¿Saben ustedes que el sur chileno fue escenario o blanco de los piratas más importantes en la historia de la humanidad? Entre otros, Sir Francis Drake. Pero nosotros también tenemos un pirata, Pedro Ñancúpel Chilote, fusilado en 1888. Fue el más famoso de todos los piratas del sur chileno. Nuestra odisea de hoy día es encontrar las huellas, encontrar las cadenas, encontrar los restos, lo que sea, para transformar una leyenda en historia. ¡Dale! Llegando a otra aventura, señores y señores. ¿Dónde tenemos que quedarnos? Sí, ahí abajo, en el puerto, en el refugio. Abajo, en la lluvia nomás. ¿Cómo en la lluvia? Don Ricardo, un placer conocerlo. Gracias, pues. Viajamos por el Moraleda unas 8 o 9 horas, paramos en pequeñas caletas y nuestro destino es Gala. Son dos pequeñas islas preciosas donde se hizo un asentamiento no planificado, espontáneo. Eso es lo que vamos a viajar ahora. Toda la noche. Llegamos a las 2 de la mañana. Se acabó la comodidad. La pobre Gaby estaba llorando porque quería volver al Scorpio nadando. No, ¿y por qué decís eso si no ha dicho eso? Es mentira, pobre. Mentira. De vuelta a la aventura entretenida. Quiero sufrir. Quiero vivir en una carpa un mes. En Gala, a donde vamos, se cuenta que hay unas cavernas con cadáveres, con esqueletos, digamos. El pirata más importante y más legendario en esta ruta es Ñancúpel, Pedro Ñancúpel. Se supone que él mató 99 personas. Lo más probable es que sí encontremos, que veamos restos, huesos, no cadáveres. Verlos. Creo que donde va a dormir está al lado del cementerio, ¿cierto? No, si lo más tenebroso son las cavernas, porque están llenas de espíritus, ánimas, esqueletos. Oye, son malditos ya. Si podríamos dormir en la caverna de Ñancúpel, ¿no? Vamos. No. Pues si está bien ver la caverna, pasar el día. Podríamos ya, hacer campamento en la caverna de Ñancúpel, porque. Irse. Sería ¿no? chulo. Chorísimo. Y ahí les cuento la historia en la noche. No, la igual no. ¿Viste? Navegamos toda la noche en el Don Baldo. Un barco itinerario acá a los canales patagónicos. Pero navegamos así, porque anoche a la 1 de la mañana, de la madrugada, llegamos a la isla Gala. Estaba la tormenta feroz, no pudo desembarcar. No nos ha soltado, hace 10 días que tiene esta tormenta encima de la cabeza y no nos ha soltado. Es la Patagonia Occidental, el reino de la muerte, según Darwin. La tierra más hostil del planeta. Así no desembarcamos ni a palo, por ningún motivo. Mira cómo está. ¿Dónde estamos? Estamos acá ya enfilando hacia la isla Guatni. Hemos mantenido navegando el canal de acá. Toda la noche. ¿Y no hay ningún fondeadero aquí, nada que pueda...? Nada seguro. Aquí hay un fondeadero, pero... No cabe. Eventualmente cabería, pero no tenemos sonda. Bueno, de acuerdo a las instrucciones que tengo el capitán, es acercarnos lo máximo a Caleta Gala y ahí evaluar las condiciones para poder bajar el bote. Bueno, será Dios. No, pero sí, malo. He llegado el capitán. Buenos días, capitán. ¿Cómo está usted? ¿Aquí nos tiene de nuevo? Ah, sí, qué bueno. Me avisaron que... Que era imposible. Que no había ninguna posibilidad. No. O que era peligroso, por lo menos. No se olvide usted que después del 41 sur, en latitud, no hay regla meteorológica que valga. Ahí se ve el puente. Uniendo la isla, ¿ves? Al fondo. Desembarca. Vamos. Ok. Gracias. Bueno. Estoy en estatus zombie.
Anoche nos esperaban, pero hoy día nadie. Coronado, Pangal, ¿cómo está? Bienvenido a mi bote. Ah, sí. Ya, entonces vamos al campo de José y Elizardo Cofré, a una hora más o menos de Gala. Nos cuenta la gente allá en Gala que hace como 12 o 13 años ya. Ustedes descubrieron una especie de cementerio, ¿cómo es eso? Sí, nosotros como ubicamos el campo y quedamos acá adentro, empezamos a recorrer el campo, porque sabes que uno tiene que buscar, recorrer, hacer senda, y en una de esas mi hermano, buscando senda, pues, se fue a encontrar con la huesamenta que había. ¿Habían harta? 18 parece que eran más o menos, y así pues han venido a verlo. ¿Pero cuándo vinieron a verlo? Cuando vinieron a verlo aquí cerca de 2 años ya. Aquí ya vamos llegando donde tenemos la casa. Ahí se ven las playas. Hay una playa grande ahí. Norte me dice que está hacia allá. Está lleno de ramas. Estamos subiendo, mira. Preciosa subida a bosque. Vamos a la caverna de los huesos. La subida preciosa, entre medio del bosque, los musgos, del agua cayendo. Apenas hay un caminito, un senderito chico que van siguiendo los gente de la zona. Mira. ¿Cuánto queda? Ahí parece un... La cagó, ¿eh? Que hay fuego, que no es de ellos. No, aquí anduvieron. Hay marca, anduvo gente acá. Anduvo gente, dejaron marcado y hay una marca roja. Marcaron el camino. Aquí habían huesamente en este lugar. ¿Ya? Aquí quedaron 3 cráneos. Habían aquí. Actualmente ahora no se ve ninguno. Y los otros están acá adentro. Vamos a verlo. ¿Cuántos encontraron acá, Pico? ¿Cuánta huesamenta? Aquí habían algo de 18 osamentas. ¿Usted las pudo ver? Sí, pues. Súbete una linterna. Removieron todo el terreno. Se encontró bastante hueso humano. Espina. Pero cuando ustedes vinieron, las osamentas estaban acá, en esto. Ya. Una vértebra, mira. Pero aquí hay más hueso que bajo la piel. ¿Es un hueso? Sí. Está lleno de hueso. Hay harto hueso, sí. Mira. Costilla. Costilla humana. Columna. No lo voy a tomar todo, si no me van a penar, weón. Allá adentro hay un fémur. Hay costilla. Nos parece ver otro fémur ahí y eso podría ser un pedazo de cráneo. No creo que valga la pena removerlo nosotros. Mejor dejarlo, a ver si alguna vez lo investiga gente seria. Si es que no ha sido investigado por gente seria, no sabemos muy bien. No conocemos la historia de este sitio. Vendieron los marinos. Carabineros, y vinieron los señores que ellos entendían de huesamenta. Ya. Como le dije, en la entrada habían 3 cráneos y ahora no están, y ahora aquí actualmente no hay ninguno. Claro, o sea, después de saber que ustedes vinieron con carabineros, con la marina, con investigadores, vino otra gente. Sí, esos son los que marcaron a lo mejor y sellaron los cráneos que no están. ¿Estás buscando, vino? ¡Está bueno! Tonto este panga. ¡Uy, con todos los dientes! Así está uno otro. Uy, no lo toques tanto, entonces. Probablemente hombre. Esto es típico de los hombres. Este tórax también. Este. Y su
marcas que no están cerradas todavía. Relativamente joven. Sin picadura. Increíble historia que puede tener esto, ¿eh? Este señor lo enterraron, quién sabe quién, quién sabe cuándo. ¿Pero es posible que venga cualquier persona a sacarlo? No, no, ni siquiera las empresas mineras pueden tocar los sitios arqueológicos, aunque hay una mina de oro aquí abajo. Necesito un orden del presidente de la República para hacer eso. En Sudamérica se llama guaqueo, que es robo de reliquias arqueológicas y cosas así. Y la gente cree que como detenido desaparecido. Cuando descubrieron esto aquí, pensamos que no era indígena. En realidad las cosas que no pensamos es... Yo no soy experto en esto para nada, 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 pero reúne condiciones de ser un cementerio indígena. Yo creo que no se ha descubierto un cementerio así en la Patagonia Occidental. Sería irresponsable hacer cualquier teoría y plantear siquiera conjeturas o ideas nuestras acá. Pero vamos a tratar de dilucidar qué investigación se ha hecho, qué, si es seria, etcétera, etcétera. Vamos a aprovechar la bajada en la intensidad de la tormenta para arrancar, porque si vuelve, seguimos encerrados. Ya estamos hace como una hora esperando acá. Así que aprovechemos. ¡Vamos, Pangal, vamos! No, no hay que quedarse aquí. Volvemos, pasó un poco la tormenta, nos va a pillar de nuevo. Nos vamos a mojar entero. Fue fuerte la cosa, no es un descubrimiento nuestro, pero notable. Una caverna increíble, subyugante, como diría yo. Vamos, campeones. Impresionante, la verdad. Vamos ahora. Yo me llamo Gabriela, tengo 24 años, soy estudiante de fonoaudiología. Vamos a estar un par de días acá en la isla. Me encantaría poder ayudarles en lo que sea y ser un aporte en esta visita. ¿Alguna mamá me quiere contar si hay algún jardín infantil acá? Solo están. Han venido dos veces hasta el momento de lo que corre este año, porque hace falta jardín infantil acá para los niños. Y vienen y participan durante toda la tarde, hacen jornada un rato en la mañana y otro rato en la tarde, trabajan con los niños por separado. Y eso lo han hecho dos veces y ahora en noviembre vienen por tercera vez. Una vez al mes es eso. Esa es la idea. ¿Y cómo lo han pasado los niños cuando vienen los tíos? ¡Bien! ¿Sí? Ahora quiero... ¡Miren quién llegó! ¡El grito de la mujer! Aquí está nuestra otra amiga. ¿Y tienen ganas de jugar? Sí. No, más fuerte, yo no creo eso. Sí. Uno, dos, tres. Sí. ¡Atención! ¡Atención! ¡Mano al frente! ¡Mano al frente! Chuchuá, chuchuá, guá, guá. Uno, dos, tres. Chuchuá, chuchuá. Es súper importante que los niños interactúen entre ellos. Por eso me preocupa que no exista el jardín, pero ya esas son las condiciones. Pero sí, ustedes tienen que darle mucha importancia a que los niños se reúnan. Este espacio está increíble para que ellos puedan venir frecuentemente con ustedes a compartir, a jugar, venir a dibujar. Son pequeñas actividades en que ustedes tienen que buscar que ellos se conozcan entre ellos. Este es el hit del verano, espero que se lo sepan. Ya. Pero bien fuerte, porque yo no me la sé tan bien. Ya. Uno, dos, tres. Caballito blanco, llévame a mi pueblo, donde yo nací. Me pareció súper tierno.
los niños exquisitos, a mí me encantan los niños, pero es especial venir a un lugar así y ver que los niños son igual de inocentes y de exploradores y divertidos en todo el mundo. Incluso si viven en una isla y están viviendo en estas condiciones que son súper extremas. Lo que yo siento y lo que más me preocupa es que no tengan un lugar donde compartir, donde aprender con sus pares. Yo me daba cuenta que en la actividad, más que tener una atención a mí, los niños querían jugar entre ellos. Y el primer paso para poder solucionar este problema es tener un jardín acá. Muy contenta, espero que les haya gustado. Nos reímos harto, eso es lo importante. Al final, en estas situaciones, tener sentido del humor es vital. Oye, este gringo patudo sigue con la Sara y todavía no le pide pololeo a mi prima. Le voy a colgar de ahí de una pata el weón y porque le jura amor eterno y todo. Bueno, está enamorado. Pero ¿por qué tú tenías que meterte porque en...? Porque es mi prima. Pero si tenés que dejarlo también, él tendrá sus tiempos, ¿cachai? Yo sé que estamos juntos, eso es lo más importante de mí. No me importa el estado de este Facebook, ni nada. Esa... cosas, no estamos en lugares que importa esas cosas. Lo más importante es que está conmigo y estamos juntos. A mí sí me importa el pedir pololeo, el estado de Facebook. No sé, ya lo tengo amenazado. Cuando llego al cajón, si no lo ha pedido. Ay, pero ¿por qué lo amenazáis? Eres súper metido. Hermano, no, déjalo tranquilo. Lo vamos a torturar hasta que muera. Hoy ha sido bacán tenerte acá. La cagó estar contigo acá, un sueño. Además necesitaba, hace mucho tiempo que ya que necesitaba estar contigo. Siempre estamos en lugares impresionantes. No, está hermoso, la cagó. Sí. ¿Qué te parecen tus compañeros de viaje? ¿Qué te parece Ricardo? No, Ricardo es muy buena onda. Guapo igual, ¿para su edad? Sí. Sí, guapísimo, pues todas las señoras se vuelven locas con él. ¿Qué te parece ese joven que lo está acompañando? Ojos verdes, morenos. ¿En serio? Sí. Uy, no había fijado en su existencia. ¿No te has fijado? Uh-uh. Simpático igual. Sí, simpático. Sí. Se está portando bien. Como que está haciendo méritos, ¿no? Sí. Ah, ya. Oye, ¿y nos vamos a casar o no? ¿No te tengo que pedir pololeo antes? No podemos saltar ese paso, ¿no? ¿Te marcó mucho haber sido muy chileno? Sí, hay cosas que me cambiaron, ¿cachai? Estar muy preocupada de cómo me veo, de cómo hablo, de cómo... ¿Qué pasa? No, sí, ¿no? Estoy escuchando. Entonces, de repente quiero mostrar algo que es como la superficie de lo que soy realmente. Aunque yo soy bacán, ¿cachai? Como muy entretenida. Y no lo muestro así porque de repente siento que tengo que estar como todo el rato como... ¿Y por qué? Eso está mal, está mal enfocado. No, sí sé que estoy mal. Eres tú misma todo el rato. Y lo he sido. Be yourself. Pero... Sí, ¿no? Sí. Lo he sido, pero... Linda en la tierra donde nacimos. Lindo el pueblito que yo encontré. Lindas las islas y los paisajes. Dichosas las hojas que lo puedan ver. Por los canales siempre navego. A veces calma y contemporánea. Con la esperanza que me vaya bien, para así platita poder ganar. Qué lindo es mi puerto galán, qué hermosa vista tiene al mar. Gracias Diosito por darme en mi vida el destino de estar acá. Estamos
yendo a la faena de pesca. La gente aquí vive de la merluza austral. Está bastante deprimida la pesca, pero vamos a ir a ver cómo lo hacen, vivir un poco la vida del pescador. Tan buena, ¿eh? Sí. Los dejamos. Ya, pues yo te ayudo a levantar. Sí. Feliz. Te voy a pescar una merluza, Gaby. Es que pesqué algo, pues. Yo tiré esto, yo le puse la carne. No. Pues yo parece que no traigo nada, güey. Velocidad, velocidad. Ahí vamos a ver si sirve para el mar, ¿viste? Oye, la agua aquí está profunda. ¡Oh! Ya, ya, ya. Súbela, súbela. Eso, mierda. Vamos, Gaby. ¡Eso! ¡Eso! Es una merluza, ay, ay, ay. Llevamos una. Ahí tienes perro, perro. ¡Oh, mira lo que pescaste! No, la carnada le ponemos. ¡Oh, mira! ¡Uy, la Sara es de buena suerte, parece! ¡Oh! ¡Oh, cacha la branquia! Eso, Gaby, mierda. ¡Uy, viene otra abajo! ¡Oh, mira! ¡Eso! ¡Oh! A ver, muéstrame tu brazo, pues, a ver, el ejercicio, lo que hace la pesca. Está bueno. Uy, ¿tú qué andas tocando músculo? Tremendo bíceps. Más grande de lo de Pangalo, ¿no? Vamos a comprobarlo. No, el de Pangalo es muy grande. Mira, ya flotó la grandota, mira. Claro, ¡oh! Todo se le va a arribar, todo. La más grande. ¿Cómo está? ¡Oh, mira! Oh, 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 oh. La más grande. Este bichito que tiene, mira. ¿Cuánto pesa eso? Sí. Más, yo creo. ¿Qué se la tripa? Ah. Pancho, mírate esta. Ah, qué buena, ¿eh? Y le dicen gata por los ojos verdes. ¿Qué es? ¿Como un tiburón, chico? Es que es como una especie de... Sí, pues es un tiburón. Pues. ¿Y qué hacen con él al agua, no? Te salvaste. Con 40, 50 merluzas, claro. Pagan el viaje recién. ¿Y de ahí recién viene el...? La ganancia. Entonces la pesca está empeorando porque se está agotando el recurso. Claro. Es muy lento su desarrollo. Por eso es que la pesca artesanal es más efectiva que la industrial, porque uno, como trabaja en profundidad, saca el pescado que... El grandote. Chao, gracias, amigo. ¿Eh? Se pasaron. Después de haber pasado una tarde increíble, haber pescado merluza con los pescadores de gala, vamos a ir a descansar un rato para seguir las huellas del pirata Ian Cooper. De esas espinas. Tengan cuidado con las espinas, chiquillas. No, todo este alero es de enterramiento, ¿no? Hay hueso. Y parece que por acá hay otro enterramiento importante. Acá está lleno. Qué ganas de leer lo que escribieron los expertos, los arqueólogos. Está lleno de huesos. Lleno de brazos, de húmeros, de radios, de... Mira, mira, acá la cagada. Aquí hay un esqueleto, pues. Mira, la columna vertebral. ¿No será el cordero que se comieron? A ver. Claro, pues. Sí, pues. Este compadre no se lo comieron, porque nadie se come y deja el cordero así, estirado, mira. Las vértebras una tras otra. ¿Vino a morir acá? Qué raro, no sé. ¿Y cómo llega el cordero aquí? Notable, igual, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Serán huesos de las víctimas de Ian Cooper?
Porque la verdad, es que los indígenas se pueden, los cementerios indígenas, asociar a aleros más grandes. ¿Pero estos cuántos metros? Hacia abajo. Nobody knows. No, si han venido arqueólogos, tal vez han hecho cavas y esas cosas, esos desenterramientos, excavaciones que hacen los arqueólogos. Y que determinan fecha y... Oye, ahora estamos acostados en un cementerio. Chuta, ¿eh? Le estamos ahorrando tiempo al tiempo. Ya, vamos. ¿Cachai que se abrió y quedó todo eso? Este es grandote, ¿no? Ese es uno. Y ese es una costilla. Sí. Y ahí hay una pelvis. Pelvis. Sí. Ay, oye, pero está lleno. Es una costilla humana. Pangar, ¿no te querés quedar a dormir aquí? ¡Va, ni cagando! ¡Ay! No, pero ahí hay harto hueso. Sí, mira, sí. Esos son todos... Hay que excavar, como dice el Poncho. Ese, claro. No, no somos nosotros los encargados, digamos. ¿Viste? Pero este puede ser un enterramiento. O sea, hay una persona entera ahí. Ya, listo. Suficiente de muertos, lo siento. Mira. No. Mira. A ver, tírame eso. No desordenemos mucho, o sea, dejémosla acá. Bonito. Estas son dos vértebras humanas. Esto cuando viniste tú por primera vez, esto era plástico. Todo. 10.000 personas viviendo en casas plásticas. No había escuela, no había iglesia, no había policía, no había nada. Estaban las empresas de pesca que les compraban y los mandaban directo a España a la merluza española. Fue la fiebre de la merluza, como la fiebre del lobo, todo eso. Después se estabilizó como en 5.000 la población y ahora, que hay una crisis heavy de los pescadores artesanales y todo eso, quedan solamente 1.300 y ahora es un pueblo precioso. No, Patagonia es la tierra más hermosa del planeta, entonces cuando está lloviendo, claro, es un infierno, pero cuando está así, es el paraíso, digamos, tiene esa variación día a día. Increíble, llevamos 3 días con este clima, algo insólito en Patagonia. ¿Qué te parece el paraíso? Aprovechan los días ellos, da lo mismo que sea lunes, martes, miércoles, pero de repente las señoras, que son las prendidas acá, se van de paseo, las acompañamos a un lugar que ellos llaman Playa Bonita. Es una fiesta como despedida de ellos, pero va a ser despedida para nosotros, porque hoy día en la noche sigue la aventura, en la ruta de este pirata Ñancúpel. Nos vamos al corazón de la historia del pirata, que es Melinka. Pedro Ñancúpel, el pirata chilote, estuvo preso 2 veces hacia el 1880. Después él siguió delinquiendo, siguió robando y matando, hasta completar 99 personas, hombres, mujeres y niños. Para unos, varios, es un héroe, un Robin Hood de la Patagonia. ¿Pero y cómo dicen que le robaba a los loberos, a los ricos? Que lo robaba la empresa y todo eso, y que por eso lo fusilaron, pues se lo fusilaron al final. Claro, le iban a perdonar la vida, porque ya 99 muertos
¿Y será verdad eso? Sí, pues sí, en esos años la legislación era así, pues sí. Si tú matabas 100 viejos, ya automáticamente quedabas como un héroe y te tenían como para mandarte a la guerra, así, porque eras un asesino nato. ¿En serio? Por ahí empieza a escarbar abajo. Búscala. Pero más grande, vos, esa semillita nomás. Te ganáis una canción si me conseguís un kilo almeja. ¿Sabes cuántas mallas saco yo cuando salgo a mariscar? 8 o 10 mallas. La Llagana hasta hace una hora metida en el agua buscando almejas. Y los hombrecitos y todo eso se meten 2 minutos y salen arrancando, mírala a ella. Una verdadera Llagana, chona o cahuéscar. ¿Quién quiere comer almejas? Pásame. ¿Cómo que no sacaban sacando nada? A ver, ¿quién se va a comer sus palabras? La mayoría viene a pasar la fiesta acá. ¿Pero cómo? ¿Me dice que vienen como 1000 personas acá? Sí, pues de aquí. ¿En serio? Sí, pues de aquí. Puras carpas. Puras carpas. Ah, qué bonito. Hasta allá. ¿Y hasta se pueden ir los aforinos o no? Por supuesto, si la playa de... Toda la gente de todos los chilenos. ¿Y de Chile? Bienvenido aquí en la playa y en el pueblo. ¿Pueblo? Vamos a venir entonces. Sí, pues venga, no más. Sí. Nosotros sí, lo invitamos. Sí, qué bueno. Tú, mira todas las que tienen. Mira cómo quedamos. Mira cómo quedamos. Me quedaron las manos rojas, pero donde metía las manos escarbadas, yo nunca me había... He comido cosas tan frescas. Metíamos las manos y saqué a puñado. Buena. Nunca, tengo que soltarla. No, se pasó la almeja rica. Pretexto, mi cabeza rueda en la escalera. Las miradas cínicas paren los detalles que al final del día morirán. Corazón, está al otro lado. Y digo, todo se me escapa. Paso más allá. Fuera de mí, en el umbral del mundo, sin necesidad de entrar. Fuera de mí, perdida en otro rumbo, sin necesidad de volver. Accedieron a llevarnos desde... Puerto Cala, ¿a dónde vamos? A Melinca. Son 5 horas de la noche, unos pescadores buena onda nos van a llevar. Estamos viendo entre el pueblo, fue increíble, así que son las 12 de la noche. Estamos listos para seguir. ¿Ready? Ready. ¿Abajo? ¿Hay camarote? No, nos invitó el amigo Víctor y hay los camarotes que nos prestaron los cabros. Son 4 camas, somos varios. Yo creo que ustedes tienen que irse en cama para llegar descansados, andar trabajando. Los cabros se lo arreglarán porque no estoy ni ahí con arreglarlo, no se preocupan de nada. ¿Por qué? Yo estoy guardando las cosas y ustedes tienen que saber que tienen que guardar. ¿Dónde tenemos que guardar? No, ya no hay. No hay cómo guardar. Pucha, no había mucho espacio, así que nos tiramos acá abajo de... le quitamos la cama a uno de los tripulantes, a Víctor. No sé, yo su cama. Como está Ricardo, no cabía ahí. Y está todo ocupado la sala con el Tino. Así que la Gaby le dio pena y me invitó a dormir con ella un ratito. No, oye, no te invité. Me colaste. Me tuve que colar. Pero bien, estamos todos apretaditos. Gracias, Vitoco, por la cama. ¿Te pasaste? Bien, nomás. Quedaron bien tranquilitos ahí. Llegamos a Melinca y vamos a seguir aquí buscando las cavernas del mítico pirata Ian Cooper. Pero antes vamos a hacer algo súper entretenido que nos invitaron y vamos a darle una sorpresa a la Gaby. La vamos a invitar con nosotros a que nos acompañe a mariquear. Entonces ahora vamos a bucear con jóvenes. Las cosas son súper jóvenes, de hecho.
Sí. Nos van a invitar a mostrar lo que hacen. Sacan erizos. Ya llevamos limoncito, ¿no? Parece como Juan Carlos, ¿lleva el limón? Ah, pero está todo preparado. Estamos con los limones. Eso quiere decir que vamos a sacar algo. ¿Qué sacamos, amigo? ¿Erizos? ¿Qué más? Loco. Jaiba, melusa, centolla. Jaiba. Pulpo. Lo que pillamos. Eso. Vamos. Sí, ve. Oh, qué rico. Arriba. ¿Cómo te llamas, amigo? Manuel. Manuel. Oye, bajo el agua no te he encontrado nunca con tiburones o leones. Orcas se ven. Pero nos subimos al tiro. ¿Suben al tiro? Sí. Por precaución, siempre hay que cuidar la vida primero. Con esto subimos los quiñes. ¿Llenas de erizo? Sí, esto. Pluma le decimos. ¿Cuántos quiñes? ¿Cuántos erizos caben en un quiñe? Hay quiñes que son de 4 cajas, otros de 5 y otros de 6 cajas. ¿Y estos quiñes los haces tú? Sí. ¿Estos cuántas cajas son? Esto hace 5 cajas. ¿Tú vendís los erizos por caja? Sí. ¿Cuánto sale la caja? 1.500, 1.600 pesos. ¿La caja? Sí. Oh. Es mal pagado del truco. Ha comentado que antes ha estado sobre 2.000 pesos. Wow. Ahí sí, po. Vamos. Pangal tiene miedo, lo admitió. Nunca tendré miedo. Solo le tengo miedo a... y nadie más. ¿A qué le tenés miedo? Nada, al agua, dije. Vamos. Estaba el partito. Oye, pero yo no... Oye, pero pescan, no hay... si estoy haciendo un baile, ya. Ah, perdí, ya. No, perdiste. Oye, igual no soy tan guatón, ¿no? Me va a quedar, ¿no? Ya. ¿Me lo pongo? Sí, para ti. Me va a hacer solo, ¿no? Sí, sensual. ¿Cómo está un enero? ¿Tu calceta ahora? Me parece que estoy ya. Enero. Esto tiene toda su técnica, su protocolo, reglas, señas. Según Pangal ya hizo el curso de buceo y después del cerro el agua es su segunda casa. A veces costaba respirar, pues tenía poco aire. Yo saqué los más grandes. A ver. Despacito. Pero hay que probarlo. El buceo estuvo increíble. Sentí lo que sienten todos los días los pescadores. Meterse obviamente va con la manguera, se enreda. Las corrientes son súper fuertes. Y buscar difícil encontrar porque hay muy chico y hay poco. Se vio igual de abajo, se nota que el área aquí es muy trabajada, porque poco. Sí. ¿El bichito te lo comí? ¿La pancora? Sí. ¿Sí, la pancora es rica? A ver, saca la pancora y camina. ¿Qué onda eso? Sí, no, la pancora se camina. No lo puedo entender. ¿Cómo camina? Sí, a ver, muéstrame. Este es latín. ¡Ah! Es como un alien. Oh, está esa agua, está dentro del erizo. ¿Y lo que eso pasa se come? Así.
A ver, Ricardo 2. No, es la... Está bueno, así como... Me caí. Tú nunca lo has hecho en mi vida. Sin peina en primera. No, si no tiene ningún sabor malo. Pero muestra la cara, po. ¿Te gustó? Está buena. ¿En serio? Sí, pruébala. ¿En serio? No tiene un gusto así como acuático. Mira, el Manuel tiene... Hasta acá le dice tanto erizo que come. Bien. Ya, pero ¿le puedo echar limón? Sí, se echa limón. Esto es viajar con los Astorga. Salud. ¡Oh! No, no, no. Es mi polerón más encima. Pero está rico, ¿no? Tienen que secarse las... No, saboreala, saboreala. Saboreala. Ay, le sentí crujir las patas. ¿Y ustedes saben algo del pirata Ñancú, pero no? ¿O leyenda solamente? Solo leyenda. Dice la historia que su bien está en esta zona. ¿Ya? Sus bienes aquí, el tesoro. El tesoro, algunos dicen que tiene un guitarrón de oro. Ah, oh, ¿y cómo eso? Estaría bueno. Que la guitarra tiene todo el oro dentro. ¡Oh! Y hay cadáver, igual dicen por acá. Hay cadáver. ¿Y la alguien historia? ¿La ha buscado, por acá? Sí, la han buscado algunos. Son, imagínate, recién sacado y para la guatita. Mira cómo lo tengo, me ha comido en la boca. ¿Ves? Lo tienen ahí. Ahí. Ahora vamos a volver a buscar a Ñancú. A ver si encontramos alguna guitarra. La guitarra. Ahí la Gaby les cantaría una canción a todos si encuentra la guitarra, así que claro, vamos a intentar de buscarla. Nos vamos a Repollán, pueblo maravilloso, está cortado el camino, dicen, pero ahí vamos a ver, lo vamos a abrir al que sea a pala. Hay tres cavernas, una de esas es la gran caverna de Ñancúpel, dicen. Así que vamos a investigar. ¿Y la posibilidad de quedarnos en la caverna es cierta o no estamos... No, veamos, veamos, sí, interesante, nos quedamos, si no seguimos buscando. En algún lugar la vamos a encontrar, vamos, vámonos de aquí. ¿Subimos nomás? La Gabriela está cagada de miedo, perdonen palabra, porque quizás nos quedamos en la caverna de Ñancúpel, donde asesinó a muchas personas y dicen que enterró y podemos encontrar huesos. Así que hoy día la Gabriela se va a morir de miedo y la vamos a asustar todas las noches. Que la gente de Repollal Bajo tiene cortado el camino por un tema de que le han requisado marisco, que están en vea y están teniendo problemas con Serna Pesca. Entonces eso tenemos que ver más adelante. Que ya vamos llegando, esto es Repollal Bajo. Estamos listos aquí, no. Tienen cortado toda la gente de Repollal. Tienen cortado, están en la dura. Aquí llevo la prensa, chiquillos. Buenos días, caballeros. Buenos días, señora. Estamos, paramos aquí, está cortado el camino, la gente de Repollal está alegando que le quitan todos los mariscos, todo el marisco que es para comer, para consumir personalmente, y tienen barricada acá y vamos a conversar con ellos a ver qué está pasando. Tenemos cortado el camino básicamente porque tenemos un problema con la gente de Serna Pesca y el servicio de salud. Yeah. Todo el grupo que está acá trabajamos a la Jaiba. Y resulta que estamos utilizando de carnada un producto que se encuentra en este minuto en vea biológica, que nosotros lo sabemos, que es la cholga. Pero lo estamos utilizando para sacar jaiba. Y cuando llegamos al muelle nos encontramos que había venido una funcionaria de salud con el jefe de Serna Pesca y se había llevado los productos que teníamos abosados en el lugar donde nosotros trabajamos. Ahora, ¿qué están pidiendo ustedes? ¿Que no haya veda o qué están pidiendo? Nosotros aquí la solución es que ya que no nos dejan trabajar en el mar, que nos ofrezcan otra alternativa de trabajo. Bueno, el paro es la dura, no dejan pasar a nadie, ni prensa ni nada, pero igual, son amables con nosotros todos, nos vamos a tener que cambiar, seguimos gitaneando por la Patagonia y nos vamos a ir en bote, vamos a conseguir un bote. Adeo, a lo que sea. Aquí nos traen una caverna que
Mira, la gente al tiro cuando uno les pregunta dicen, ah, la caverna de los huesos de Ñancúpel. Todas las cavernas para ellos son lugares donde Ñancúpel ocultaba a sus víctimas. ¿Él lo tomaron prisionero aquí en esta isla? En esta isla. En esta isla. Ahí, en esa parte de ahí. ¿Pero esta es la Gran Guaiteca? La isla Gran Guaiteca, ah, sí. Ah, mira. Sí. Ya, pues vamos a verla. Vamos a ver la caverna. Los familiares nuestros fueron todos Chiroé. Y el corrido de Pedro Ñancúpel, eso fue un familiar nuestro que se fue el corrido. ¿El corrido, sí? ¿Y quién se lo sabe? Juan Vera, pero no completo. Dele ese café aquí, la ida al sur, casa de rama. Los primeros que mataron, los veteranos Manquemilla. Que destina está mi suerte, que Dios me ha dado este entendimiento. No dejaré de matar, y a no ser que llegue a ciento. Parece que no hay nada por allá, ¿no? Desapareció, no encontramos rastro de la caverna. Capaz que sea aquí abajo. Se perdió el guía. Eran dos piratas. El otro era Choruno, que le decían, sobrenombre. Nahualhuén y Pedro Ñancúpel. Sí. Acá al oeste, en todas partes, en las islas, hay pues hambre. ¿Tú qué serás? ¿Estará para allá o no? Sí, ven nomás. Se metió ahí por el bosque y lo encontró. ¡Es grande! ¡La cagó! Ya. Concluyó, vale. Se ve mucho más claro. Habitable los cementerios. Hace un tiempo vino don Jorge con unos sacerdotes. Dos sacerdotes jesuitas. ¿Y cómo es la historia? Cuénteme. Bueno, ellos dicen que gente civilizada. Que bautizado. Fue, no, bautizado, sí. ¿Y por qué pensaban que no eran bautizados como si eran indígenas? No, porque dicen que el indígeno es el cráneo más largo. No. Entonces podrían ser víctimas de Ñancúpel también. Si podéis ver ahí, ese cráneo tiene un hoyo. Tiene como un hoyo. Vamos a mirar. Un palazo. Siento que ese tiene como un golpe, mira, lo quebraron hasta arriba. Sí, este es el hueso más duro del cuerpo. O sea, está todo este lado destrozado, con un golpe. Puede haber sido un golpe fuerte. Poco pinta ser mujer, ¿eh? Pobrecito, mira, ahí está. ¿Pero se fijan que hay comida ahí abajo? Hay un sitio donde ellos comían algo. Si en Ñancúpel, esta es una caverna no para vivir, sino que para enterrar claro. Muertos. Dice que nunca dejó sus cadáveres enterrados en la tierra, sino que buscaba siempre cavernas para... Nunca al aire libre, claro. Nunca tirados por ahí. Claro. Hoy este cruz no tiene mucho tiempo. No, pues esto es después que vino después, Jorge. Sí, después. Los jesuitas no la pusieron esta. No. Esta es después, no. Gente que viene a Yo la primera que puse acá, tuvo que haber sido como el 70, por ahí, 70, 71. Ya. Y ahí había más o menos entre sus 18 a 20 cadáveres. Oh. Ya. En la cueva de Avellano, donde pasa noche y día, donde gotaba los cuerpos, en aquella cueva escondida. Se arrepintió, dicen. Y cuentan que hacía como 5 minutos que lo habían matado cuando ahí venía la contraorden que no lo maten, que lo embarquen en los buques armados. Cuentan que andaba trayendo así que el escapulario de la Virgen del Carmen. Así cuentan los viejos antiguos. Y el otro que no se arrepintió, Choruno, que le decía. Sí. En todo un misterio, que nadie sabe realmente qué son, de dónde son. Algunas sociedades cruces. Estos dicen que son cristianos, los otros parece que no eran bautizados. Como... En el puerto de Melinca hay un buque de franquía. Le quitaremos el negocio y le quitaremos también la vida. El señor Pedro Ñancúpel lo pescaron como pájaro en su nido. A quien termina el corrido, adiós, adiós, asesino de perros.
transforma un hoyo gigante que las balsas entran, se dan todas vueltas, desaparecer debajo del agua, pero ahora como está tan grande, hay olas de 3 metros y es mucha adrenalina la que sentí, porque te das vuelta debajo del agua y son corrientes que te pegan de todas partes, te tiran el remo y hay que tirarse hacia los giros. Vamos a revivir la historia de colonos heroicos. Vamos a tratar de sentir y transmitir la epopeya, la gran epopeya de los colonos de Futaleufú. No, es más salvaje, Ricardo y yo, es acabar con los dientes, pobre animales, soy medio en la onda de animales. Puta, me da pena. Llegar a escapar con los dientes, no señor. Calificaciones.